¿Por qué mataste a mi hijo? Te lo preguntaré otra vez. ¿Por qué mataste a mi hijo? Porque tú mataste a mi madre. Así que fue por venganza. Ya veo. Fue más que eso. ¿Oh? Fue por la libertad. ¿Libertad? Pareces tener toda la libertad que necesitas. La libertad para matar a mi heredero. No estoy hablando de mi libertad. Estoy hablando de la humanidad. ¿Humanidad? ¿Y qué crees que haría la humanidad si tuviese libertad? Porque cuando yo llegué la tenían. ¿Y en qué crees que la convirtieron? En lucha, matanza, hambruna. Yo creé prosperidad. Una estructura. ¿Qué has traído tú? Además de violencia, guerra y muerte. Vamos, Dante. Haz que enfurezca. ¿Sabes, Mundus? Tienes razón. No fue por la humanidad, solo fue por venganza. Tengo que admitirlo. Matar a tu hijo de esa manera. Ver cómo explotaba en pequeños trocitos húmedos. Ver cómo gritabas como una de tus fulanas. No hay precio. ¡Hecho! ¡Deja a mi hermano en paz! ¡Ah!
¿Estás bien, Dante? Sí que has tardado. De nada. ¿Alguna idea? ¿Has visto su ojo? Sí. Su hijo demonio también tenía algo así. Empecemos por ahí. Vale, tendremos que abrirlo. ¡Eres un gilipollas! ¡Entreténlo! Intentaré desproteger su ojo. ¡No lo ataques! Solo mantente vivo hasta que yo exponga su ojo. Bien hecho. Mira, se está agrietando. Dante, ¿has visto eso? Sí, ya veo. Todavía sigue ahí. De algún modo, tenemos que entrar y matarlo. Venga, vamos. ¿Qué hacía su cuerpo ahí? Mundus está fusionado con su cuerpo físico. Por eso lo protege. Si matamos su cuerpo, mataremos a Mundus. Yeah.
Lo conseguimos. Lo conseguí. ¿Qué está pasando? El limbo se ha derrumbado en el mundo real. Lo que una vez estuvo escondido ahora es visible para todos. La revolución está en el aire. Nunca pensé que viviría para ver este día. Es el principio del fin de los demonios. La humanidad será libre. Sí. Libre de demonios. Ahora podremos gobernar. ¿Cómo dices? He dicho que podremos gobernar. ¿Gobernar qué? Esto. Todo. Virgil. ¿Te refieres como Mundus? No. No. No seremos igual que Mundus. Nosotros respetaremos a nuestros sujetos, no los esclavizaremos. ¿Sujetos? Se refiere a ti. A los humanos. Pensaba que luchábamos por la libertad. Luchábamos por su libertad. No la vuestra. No seáis tan simplistas. Los humanos son débiles. Son como niños. Necesitan protección. No solo de amenazas externas, también de ellos mismos. Nosotros, tú y yo, los hemos salvado. ¿Tú y yo salvarlos? ¿Quién si no? Una humana. Kat fue útil, pero... ¿Útil? Kat me salvó la vida. Aceptó ser torturada para que tu existencia quedara oculta. Nos guió por la torre hasta la guarida de Mundus. Habríamos fracasado si no fuera por ella. Escucha. No tienes ni idea del caos que causarán los humanos. Si no quieres aceptar la responsabilidad de protegerlos, mantente al margen. Los gobernaré yo. No te he ayudado a destruir a Mundus para que ocupe su lugar. No puedo dejar que lo hagas, Virgil. Y yo no puedo dejar que me detengas, hermano. Mantente al margen. No lo hagas. Virgil, por favor. ¡No te metas!
No lo sientas.
Te lo suplico. Detente. Por mí. Ahora bajo mi protección. Has escogido el lado equivocado. Tú no eres humano, Dante. Y nunca lo serás. Ya no sé quién soy. Yo sé exactamente quién eres. Eres Dante. Nada más. Y nada menos. Surrender!
hijacks your brain. Denying the reality you created for yourself. Rise from the ashes. I will suffer, I will